características de la manufactura de nuestros días? ¿Y cómo se aplica en nuestra universidad en apoyo al tratamiento del COVID-19? Acompáñenos a descubrirlo. Hola, soy Miguel Hernán Escobedo Barajas y me gustaría platicarles un poco sobre el proyecto que estoy llevando a cabo durante la maestría en Ingeniería y Tecnología Aplicada. Desde el inicio de la humanidad, se ha tenido la necesidad de transformar los elementos de la naturaleza para beneficio común de la sociedad. En este sentido, la industria siempre ha existido, pero ha habido grandes cambios a lo largo de la historia que han modificado la manera de procesar las materias primas. A estos cambios se les conoce como revoluciones industriales. La primera revolución industrial se caracterizó por la máquina de vapor aplicada a la industria y al transporte. La segunda revolución industrial con el desarrollo de la electricidad y su aplicación a la industria y a la vida doméstica. La tercera revolución industrial marcó un gran desarrollo de la electrónica y la cibernética. Y actualmente se vive una cuarta revolución industrial caracterizada por la digitalización de la industria. A esta nueva revolución industrial se le conoce como Industria 4.0. La Industria 4.0 cuenta con una amplia gama de tecnologías involucradas como los sistemas ciberfísicos, Internet de las Cosas, cómputo en la nube, cómputo en la niebla, entre otras no menos importantes. Los sistemas embebidos, la comunicación semántica máquina a máquina, las tecnologías del Internet de las Cosas y los sistemas ciberfísicos están integrando el espacio virtual con el mundo físico. Utilizando estos elementos de la Industria 4.0, la empresa OMATS, dedicada a la investigación, innovación y desarrollo tecnológico, creó una nueva tecnología de Industria 4.0 a la cual llamaron Centro Digital de Manufactura Avanzada. El Centro Digital de Manufactura Avanzada es una combinación de sistemas ciberfísicos con tecnología de computación en la niebla. Es capaz de conectarse a Internet mediante cable o por conexión inalámbrica, y a su vez puede ser conectado a máquinas de impresión 3D o corte CNC. Mediante el software que posee y que se ejecuta por medio de una interfaz web, es capaz de controlar y monitorear todos los aspectos de las máquinas de manufactura avanzada. Al ser una aplicación ejecutada en una interfaz web, es posible acceder a ella desde una amplia gama de dispositivos móviles como celulares inteligentes, tablets, laptops, etc. El Centro Digital de Manufactura Avanzada es capaz de controlar impresoras 3D, una de las tecnologías de manufactura avanzada con mayor tendencia en estos tiempos. Por otro lado, las máquinas de corte CNC también se encuentran dentro de la manufactura avanzada, y de igual manera pueden ser controladas y monitoreadas a distancia para llevar a cabo distintos tipos de trabajos, como grabados, cortes y creación de placas de circuitos impresos. Con las capacidades del Centro Digital de Manufactura Avanzada para controlar y monitorear distintos tipos de máquinas, sumado al uso de dispositivos móviles como centros de control, es posible crear proyectos completos y funcionales, ya que abarca las principales áreas de la manufactura avanzada. De esta manera, el Centro Digital de Manufactura Avanzada es una nueva tecnología de Industria 4.0. Bueno, el Centro Digital de Manufactura Avanzada fue utilizado para crear en este caso un respirador artificial, el cual está en apoyo a la pandemia. De esta manera, la Industria 4.0 logra aportar más que simple tecnología y se ve reflejada en las tendencias actuales. Si te interesan los proyectos tecnológicos y estás pensando realizar algún estudio de posgrado, te invito a pedir informes. La maestría y el doctorado en Ingeniería y Tecnología Aplicada trabajan en conjunto con el Laboratorio en Innovación y Desarrollo Tecnológico en Inteligencia Artificial y cuentan con certificación PNPC de CONACYT.